Nacional de Antropología, el doctor 1875, el doctor González de Blas, como un gabinete de historia natural en el cual la figura del ser humano, la máxima expresión de la creación, jugaba al centro, en torno al cual el doctor pues, fue exponiendo colecciones. Fundamentalmente está dedicado a aumentar los valores de la diversidad. Quería destacar cinco objetos que parecen representativos de que nuestras colecciones pueden dar así y se quiere enseñar a nuestros visitantes. En lugar, en la sala de Vídeos Orientales, la de Luna, la de Vista, esta es la parte de la cultura. Tiene una de las más grandes que además son músicas, fue gran bóveda, que vienen de las Filipinas de 1887 del Parque Argentino. Pero toda la sala que le rodea tiene piezas muy interesantes de pinas, macetas, perspectiva de piña, mazón anila. En la planta de África podemos destacar a los bieris, que son figuras antropomorfas de la cultura Fan en Guinea Ecuatorial y que eran donde los espíritus de los ancestros residían y protegían a las entidades del mar, de la fortuna, que lo que habla muy bien. En la sala América me gustaría destacar los vestidos Inuit que nos hablan muy bien de la capacidad para estas culturas que vienen de nuestro extremo al medio, al lado del arte.